Hola de nuevo, bienvenidos a la parte 2 de Super Mario Sunshine para Nintendo GameCube. Bueno, continuamos. A ver, vamos a hablar. Ajá, ya estás de vuelta, ¿eh? Parecías tener mucha prisa la última vez que te vi por aquí. A ver. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿No acabas de pasar corriendo con un pincel enorme? Y ahora vienes con esa cosa rara en la espalda, qué raro. Y este... Es difícil hablar con este, ¿no? Difícil. Lo podemos encontrar en otros lados. También. ¿Quieres subirte a las cuerdas? Facilísimo. Salta encima y rebota en la dirección que quieras, sin miedo. Bueno, para cuando estemos en las cuerdas, podemos, cuando apretemos el botón A, podemos amacarnos, saltar alto. Así. Eso es lo bueno de este juego. Este camino conduce al gran molino. Había tanto fango que se daron la puerta para evitar accidentes. Quizá puedas pasar al otro lado por la parte de la rueda hidráulica. Está al final del muro. A ver... Vamos por allá. ¡Oiga! Malditos tipitos. No sé cómo se llaman esos. Parecen Goombas. Disfrazados parecen. No sé bien qué son. Sí, este Super Mario es el único... Es uno de los mejores que sacó Nintendo. Bueno, y miren, cuando limpian esta M pueden sacar una moneda azul. Continuar. Que bueno, más adelante les diré para qué sirven. Acá hay que rociar el fango porque bueno, si tocamos nos vamos a desbalar y nos van a quitar vidas. Y si estamos todo el tiempo sobre esta mugre. ¡Uy! ¿Ves que resbalás? Y acá llegamos al final de este nivel. Uy, estoy todo sucio. También para lavarse pueden hacer giros o meterse al agua. Vale. Es un poco difícil porque esas criaturas sucias molestan, joden bastante. Dale, ahí está. Toma, hay que docearlo con agua como antes. Uy, otra vez sucio. Listo. Ahí está. Y ahí aparece una colina. Pero eso no es todo. Un sol conseguimos. El segundo sol. O Shine Sprite, como quieran llamarlo. En inglés se dicen Shine Sprites. Le dicen los regalos latinoamericanos, los que tuvieron el juego en inglés. Bueno, ahí tenemos otro sol. Continuar, no voy a guardar todavía. Porque si no voy a perder los datos. A ver, y ahí están los Toad. La princesa Peach y el maestro Pinocchio. A ver. Lo he visto con mis propios ojos. El secuestrador de la princesa lleva un pincel gigante y hace pintadas con él. Me habían asegurado que esta isla estaba bañada por el sol, pero está más oscuro que boca de lobo. ¿Será porque han perdido a sus soles? Yo diría que ha caído una maldición sobre la isla, ya que lo creo. Ya estás de vuelta, qué bien que estés a salvo, Mario. Estas vacaciones están resultando ser de lo más moviditas. Un contratiempo más, el barco que lleva al hotel no funciona. Mario, ya te has acostumbrado a usar el Aquac, recuerda que lo puedes convertir en un planeador. Solo tienes que pulsar X. Sí, ya sabía. A los nativos de la isla les encanta romper cajas.
Solo hay que saltar encima y pulsar L. Toma ya, no hay caja que se resista. ¿Quieres probar? Eso ya lo dijo también. Bueno, ahora otro nivel voy a jugar. A ver. Punto blanco. Combate contra Floro Piraña. Floro Piraña es un monstruo. Bueno, con cabeza de planta piraña tiene. Y pétalos tiene. Es ese, es el Floro Piraña. Bueno, ese personaje quedó olvidado en la saga de Mario. Se ha producido un temblor hace nada, ¿lo has sentido? Me pregunto si habrá pasado algo al otro lado de esa colina. ¿Habrá desaparecido ya todo ese fango? Ahí está. Creo que tú necesitas mis gafas de sol especiales. Oh, vaya, quizá no estés listo después de todo. Necesitas pasar más tiempo en Isla Delfino. El sol no te molesta. Vuelve cuando creas que las necesitas. Hasta luego. Todavía no podemos usar anteojos de sol. Más adelante, hay que esperar. A ver, nativos. A ver. La gente que salta a este río se chofe, incluso catachofe. Te lo digo yo, que llevo danzando por aquí todo el día. Nativos, le dicen a Sala, piantas. Se llaman piantas, en realidad esos, los lugareños. Anda, mira eso. Me pregunto quién habrá roto la puerta, me parece fatal. Y sigue sucio. Abrieron la puerta y sigue sucio. Vamos a seguir el camino. Hasta el molino hay que ir. Ahí nos enfrentamos contra Flor Piraña. También a las plantas, ¿eh? Son plantas pirañas. También las podemos llenar de agua, inflarlas con agua. Y ahí ya las matamos. Eso es lo bueno del juego. Este juego de Mario es bastante bueno. A ver, peligro, el puente está roto. Usa el planeador para salvar los huecos. Y seguimos. También si apretan el botón un poco pueden al correr, pueden tirar agua. Ten cuidado que cuando se les acabe el agua va a ser difícil un poco. Van a tener que buscar un charco de agua o meterse al mar. ¡Uy! Estúpido barro. También en el agua se pueden sacar ese barro. Acá le dicen barro, en Latinoamérica. Esas pintadas. Acá saltamos así. A ver. ¿Puedes deshacerte de esa criatura cabezona de allí? Eres el único que puede echarnos una mano, o dos. Si es un rollo, lo sé, pero tampoco es mucho pedir, ¿no? Hay que subirse. Pero antes de subirme al molino, miren, una M, voy a sacar una moneda azul. También pueden guardar la partida cuando guardan, cuando agarran monedas azules. Ahí está. Vamos a enfrentarnos contra este jefe. A ver. Uy, me vibra el joystick. Cuando el buje. Ese monstruo. También este monstruo apareció. Uy. Se va a romper. Aparece en el Smash Bros. Brawl y en Mario Kart Double Dash. Uy, se rompe. De hecho. Uy, buscarnos. Uy. Ahora peleamos. La música es buena. La del jefe. Bueno, lo que tenemos que hacer, tenemos que. Bueno, cuando abra la boca darle. Tirarle agua. Así. Y ahí cuando engorde con agua hay que dar un salto bomba y pegarle en la panza. Así. Hasta que muera. A ver. Dale, abrí la boca. Ahí está.
Toma. Ah. Otra vez. Darle un salto bomba. Hay que hacerlo rápido antes de que escupa el agua. Este monstruo también apareció en Smash Bros. Brawl, como el primer jefe era. Peleaba Kirby contra este. ¡Ay! Me cagó. Ahí está. Creo que tres veces hay que darle. Sí, tres veces. Bueno, y ahí se convierte en barro ese leonito. Sí. Le ganamos. Uy, ya. Más criaturas de barro. Ahí también. Conseguimos otro sol. El tercer sol. Conseguí. Bueno, continuar. Voy a hacer un nivel más. Ahí se desbloquea otra zona, pero todavía no voy a ir. Aparece más barro en otra zona, pero bueno. Todavía no. No voy a ir. Cuando termine esta zona. No voy a conseguir todos los soles en este juego. A ver, secreto de la cueva. No, eso sí. Y sí, no voy a conseguir todos los soles, porque bueno, si los doy 120 soles. Todos los que sean necesarios, 50, 50 y pico voy a conseguir. Aunque voy a hacer una parte extra. ¿Qué dice? Por fin, el barro es historia y todo vuelve a estar reluciente. Ahora solo falta conseguir que los turistas regresen. Algo va mal, mi intuición femenina nunca falla. Vamos. Uy, sigue estando. Y caliente, ¿por qué será? Hace un rato ha caído del cielo un montón de lodo. Qué desagradable. Ah, por el barro, está enojado. Uy, hay alguien sucio, vamos a bañarlo. Bien. Entonces, me ha salvado, un millón de gracias. A ver qué dice este. ¿Cómo quieres que te lance bien lejos? Será un placer. Bigotes va. Uy, no, nos tira. No sé por qué le dice que quiere que lo lance. Algunos nativos te lanzan. Algunos, los que aparecen. Hay que tener cuidado. Y también cuando hay precipicios. Porque si nos caemos a un precipicio, perdemos. Terminamos perdiendo una vida. Sí, también en este juego de Mario está bueno porque en las escenas los personajes hablan seguido. No es como en Super Mario Galaxy, Super Mario 64, que los personajes no hablan seguido. Solo dicen una palabra y se aparecen los textos. Bueno, hay que entrar a esta cueva, pero. ¡Uy! Mario Oscuro nos robó a Quack. Estos niveles sin la máquina de agua los tenemos que hacer, como los odio. Me costó la primera vez que jugué. Me ha costado la primera vez pasar estos niveles sin a Quack. O Flood, como quieran llamarlo. La máquina. Me han costado mucho. Y sí, porque si nos caemos, perdemos. Hay que tener mucho cuidado. Si te caes, chau, perdés una vida. Cuidado. Uy. Casi me caía. Es fácil este primer nivel. Una vida.
champiñones verdes son vida, como siempre. Listo, llegamos al sol. Bueno, y yo voy a dejar el video hasta acá. En las siguientes partes jugaré los siguientes niveles del Monte Bianco. Nos vemos en la siguiente parte. Chau.